Vamos a hacer una rueda de prensa para nosotros importante para explicar los avances que se han dado en materia de transparencia en este tiempo, en estos dos años, pero sobre todo también que conozcáis los recursos que queremos poner a disposición no solo de vosotros como medios de comunicación, sino también de todos los vecinos y vecinas de Alcalá. Es para nosotros una línea estratégica, aumentar la transparencia del ayuntamiento. Y sin más dilación, pues os voy a dejar con el artífice de este avance importante que se ha realizado en estos años, que es Miguel Castillejo, que con su conocimiento profundo de la innovación, de la digitalización, del mundo en el que vivimos, de la comunicación, pues lo ha puesto al servicio de este ayuntamiento y creo que ha dado una vuelta muy importante a cómo nos relacionamos con los vecinos y vecinas, que en definitiva son los dueños y propietarios de este ayuntamiento. Así que te doy la palabra a Miguel para que expliques un poco todo lo que conlleva el tema de transparencia. Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Gracias por estar para la presentación del nuevo portal de transparencia y de datos abiertos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Desde el equipo de gobierno hemos hecho una apuesta decidida y ambiciosa por un modelo abierto, intuitivo y sobre todo cercano a los vecinos y vecinas, que es de lo que se trata. El resultado, como bien adelantaba el alcalde, ha sido bastante bueno. Gracias a los evaluadores externos que tenemos, nos hemos posicionado como uno de los ayuntamientos más destacados de España en niveles de transparencia y, concretamente, el primero como gran municipio de la Comunidad de Madrid. Ahora pasamos a ver el detalle del portal, pero también cabe destacar que desde este ayuntamiento hemos sido pioneros en abordar la Ley 10/19 de la Comunidad de Madrid de Transparencia y de Participación, una ley que entró en vigor en enero del año pasado, en enero de 2020, y nosotros, desde este nuevo portal de transparencia, hemos añadido un módulo concreto de cumplimiento normativo de esos indicadores que son controlados, en este caso, por el Consejo de Transparencia y de Participación de la Comunidad de Madrid. Como podéis ver, en el portal de transparencia que os estoy proyectando aquí, hemos querido aglutinar toda la información en torno a seis grandes bloques organizativos y bien estructurados. Por un lado, un bloque institucional, organizativo y de personal; un segundo bloque normativo de patrimonio, servicios y participación; un tercer bloque de planificación y estadística; un cuarto bloque de economía financiera; un quinto bloque de contratos, convenios, concesiones y subvenciones; y un sexto bloque de ordenación del territorio y de obras. Aquí también hemos puesto la parte de cumplimiento normativo a la que hacía referencia de la Comunidad de Madrid. Aparte de que es un portal intuitivo, accesible, también hemos reflejado toda la corporación municipal, desde el equipo de gobierno a todos los concejales con representación política en la corporación municipal. Todos ellos estaríamos aquí reflejados. Luego hemos querido habilitar un bloque para canalizar y facilitar a la ciudadanía el derecho de acceso a información pública. Es un derecho que tienen los ciudadanos y ciudadanas, la petición de información pública, y a veces esa solicitud o directamente no se conocía la posibilidad de realizar esta solicitud. Así que hemos habilitado aquí directamente un canal directo para poder realizar esa petición. Aquí tenemos el resultado de los evaluadores externos. Como decía, cumplimos el 100% de los indicadores de transparencia internacional, de los indicadores ITA, y hemos conseguido, gracias al evaluador de Dynamic Transparency, de Dintra, como decía, ser la posición número 12 de toda España, entre los ayuntamientos más destacados de toda España en transparencia, y los primeros como gran municipio de la Comunidad de Madrid. También en el portal de transparencia pues ponemos un acceso a la Ley de Transparencia integral, la parte de normativa municipal y demás información de interés. Y es un portal, como podéis ver, que también es accesible, como nuestra página web, para que todas las personas puedan navegar de una manera sencilla y rápida, sobre todo personas con diversidad funcional que tengan todas las facilidades para poder navegar en este portal de transparencia. Y al igual que nuestra página web municipal, también traducido a los idiomas que tenemos reflejados en nuestra web principal. Una de las novedades también es, como veis aquí este bloque, el portal de datos abiertos, el portal de Open Data. Es un portal
que hemos conseguido poner en marcha gracias a nuestra estrategia de transformación digital y a nuestro plan de modernización e innovación, que ha permitido automatizar todos los procesos para poder publicar toda la información de la que éramos conocedores, de la que disponemos, pero de algún modo nos faltaba esa pata, ¿no? El poder visibilizarla de forma pública, de forma automática, y gracias a ello ya tenemos 24 conjuntos de datos, 24 datasets. Es un portal en software libre, en una tecnología que conocerán los reutilizadores de datos, personas, empresas que utilizan los datos de una manera bien presentada y en formatos útiles para poder tratarlos, procesarlos y optimizar cualquier tipo de solución. Aquí, por ejemplo, en un conjunto de datos concreto, pues tenemos la posibilidad de explorar todos esos datos en los distintos formatos útiles que se suele llamar, y visualización de los mismos en diferentes modos, ¿no? En modo tabla, en modo mapa, en fin, cualquier tipo de dato puede ser visualizado en esos conjuntos de datos que iremos construyendo y que iremos ampliando más si cabe. Otro de las novedades de este portal de transparencia es el nuevo acceso a todo lo relativo a plenos municipales. Como sabéis, el pleno es el máximo órgano de representación política de las ciudades, y ya no solo la retransmisión en streaming que venimos realizando desde hace bastante tiempo de nuestros plenos municipales es útil, sino que también se tiene que avanzar en este sentido. Y gracias a este módulo, que paso a explicaros a continuación, de pleno municipal, si pulso aquí, ya lo tengo aquí precargado, tenemos una sección donde directamente, esto ya lo teníamos, podemos consultar las sesiones plenarias, que te lleva a la sede electrónica donde están todos los resultados de las mociones, del orden del día de cada pleno municipal, pero hemos añadido esta sección de los vídeos de pleno. Por un lado, los vídeos de los plenos municipales los tenemos subidos a esta plataforma, una plataforma donde están ordenados por fecha todos los vídeos que grabamos en streaming de los plenos municipales. Pero la nueva herramienta intuitiva y la nueva herramienta que tiene un potencial bastante amplio es el de videoactas municipales. Si pulsamos en ese banner, aparecería el nuevo portal de transcripción de plenos automática. Si os fijáis aquí, están cargados los plenos que realizamos, y por ejemplo, si yo accedo a uno de ellos, vamos a hacer una prueba, automáticamente aparece la transcripción literal de todo lo que se fue diciendo en ese pleno. De hecho, empezaría a abordarse, no se está escuchando, me parece. Creo que no se está escuchando el audio, pero en cualquier caso, todo lo que se estuviese diciendo en ese momento estaría traduciéndose con subtítulos para que pueda ser visualizado por personas con algún tipo de discapacidad o iniciativa. Ahora. Y están en todo momento transcrito y se va marcando en rojo la transcripción literal de lo que se va diciendo. Ya no solo puedes ver la transcripción literal de todo el pleno, sino que puedes ir al punto concreto del orden del día, aquí arriba a la derecha, y ya no solo tampoco eso, sino que también puedes ver en cada punto del orden del día los intervinientes que participaron en ese punto concreto e ir al momento exacto en el que hablaron. También tenemos la posibilidad de hacer una exportación de audio y vídeo, de hacer cortes de vídeo y de audio concreto de cada momento. También en esta herramienta podemos filtrar por oradores. Los diferentes miembros de la corporación municipal que participan en el pleno, pues podríamos ver aquí todas sus intervenciones. Si, por ejemplo, pinchamos en la figura del alcalde, de Javier, veríamos aquí todas las intervenciones que realiza en los plenos municipales, cargándose en cada uno de los plenos, ¿no? Y podríamos ver aquí todas, cada una de sus intervenciones en ese sentido. Otra de las posibilidades es, que yo creo que es lo que tiene también bastante potencia, es el poder aquí buscar por cualquier tipo de palabra, cualquier lugar, nombrar a cualquier persona, cualquier organización, y va a encontrar en todos los plenos municipales ese momento exacto en donde se dijo esa palabra. Por ejemplo, barriendo para casa, voy a poner Smart City, hice una prueba,
y va a buscar en todos los plenos donde se ha comentado alguna vez esa expresión. Aquí veis, pues en el pleno del 19 de enero del 21, una intervención mía en este caso, donde se habló de este momento. Si yo voy al momento exacto, el momento 3 horas, 24 minutos, 32 segundos, donde se dijo esa expresión, me lleva a la literalidad de lo que se, dijo en esa expresión y al momento del vídeo... Se está realizando en cuanto al concepto de Smart City. Y ahí te llevaría directamente. Si ponemos un ejemplo más para que veáis también la nube de palabras, si ponemos Río Henares, por ejemplo, te llevaría a todos los momentos y todos los plenos e intervenciones del mismo modo donde se ha mencionado alguna vez al Río Henares, también con una posibilidad de ver las nubes de palabras, las palabras más frecuentes utilizadas en ese pleno respecto a esa expresión, personas citadas, lugares citados, organizaciones, en fin, esto es todo lo que ofrece esta herramienta también de manera complementaria al portal de transparencia. Y fijaos también desde un punto de vista de eficiencia interna, pensar que la transcripción literal de las actas de pleno suponía el trabajo de una persona una sola hora de grabación. Sabéis que los plenos municipales son bastante extensos. Esto ha conseguido que esas personas puedan aportar muchísimo más valor en muchísimas otras funciones que tienen en su día a día y esta transcripción literal sea de manera automática. Y con ello termino poniendo en valor este esfuerzo donde se ha renovado, ampliado e innovado esta herramienta más importante de rendición de cuentas que tenemos. La transparencia, creemos firmemente desde este equipo de gobierno, que es el eje transformador de los gobiernos democráticos en definitiva y el instrumento para reforzar la legitimidad y las garantías exigibles por la ciudadanía. Y por mi parte, animo a todos los que nos estén escuchando, a los vecinos y vecinas de Alcalá de Henares, que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestro buzón de correo electrónico gestiontransparencia@ayto-medioalcaladehenares.es para cualquier duda, cualquier solicitud, cualquier sugerencia que tengan a bien considerar respecto al portal de transparencia y al nuevo portal de datos abiertos. Y nada más por mi parte, muchísimas gracias y, por supuesto, felicitar a todos los trabajadores municipales, ya que ha sido un esfuerzo coordinado de todas las áreas municipales, gracias a todos ellos, algunos aquí presentes, y por supuesto seguimos construyendo y seguimos ampliando en materia de transparencia, acercando el ayuntamiento a los dueños, a sus dueños, que no dejan de ser los vecinos y vecinas de la ciudad. Muchísimas gracias. Miguel, yo estoy especialmente contento de estar en esta rueda de prensa. Profundizar en transparencia es, por un lado, como se ha dicho, facilitar el propio trabajo del ayuntamiento. Una hora de transcripción de un pleno llevaba aproximadamente un día de trabajo a un funcionario de este ayuntamiento. Una hora de transcripción, con los casquitos y tecleando. Esto ha sido ahora superado con este formato, de manera que tenemos videoactas, lo cual es muy operativo para muchas cuestiones, incluso de garantizar el acceso de personas, que en el pleno no solo son los debates en los que hacemos dialéctica, sino también la parte formal, las aprobaciones de determinados puntos que tienen relación con el urbanismo, etcétera, que pueden estar a disposición de los privados de una manera mucho más fluida que el tener un papel escrito, ¿no? Por lo tanto, un área que es facilitar en nuestro trabajo interno como institución. Pero luego también, y se ha dicho aquí, en algunos casos se trata de acercar derechos a determinadas personas. Con esto también podemos tener un mucho mayor acceso a personas con algún grado de discapacidad que puedan conocer realmente qué les ofrece el ayuntamiento. Y en tercer lugar, en líneas generales, acercar el ayuntamiento a los vecinos y vecinas de Alcalá. No solo para perfeccionar, que todavía estamos en tránsito y vamos a seguir aumentando los protocolos y la capacidad de respuesta. Creemos mucho en la interlocución directa con los vecinos, sin intermediarios, y eso lo vamos a potenciar aún más, y ya tendréis noticia de cómo lo haremos, pero también incluso del conocimiento de la ciudad. Hay algunos mapas editados en un sistema SIG de información geográfica, pues que es una maravilla, que realmente os diría que en vuestro tiempo libre, como personas inquietas que estudiáis la ciudad, pues las veáis, porque te sitúa recursos, te sitúa posibilidades que desconoces si no las ves en un mapa, ¿no? Y que también queremos hacerlos interactivos con el tejido empresarial y comercial de esta ciudad. Por lo tanto, esta no es una rueda de prensa para decir hemos finalizado, sino que estamos en un trayecto de mejora. Y quiero introducir una reflexión estratégica. En la anterior legislatura hicimos muchas cosas, pero tal vez
Teníamos tantas cosas urgentes que hacer, como levantar un ayuntamiento arruinado, como llegar a poder transformar físicamente espacios, como fue la Plaza de Cervantes y la movilidad, que no hubo tiempo de perfeccionar, que cosas que ya habíamos hecho se normalizaran y se asimilaran, por ejemplo, a los medidores de los organismos de transparencia. Yo recuerdo polémicas bastante agrias en la anterior legislatura sobre si estábamos bajando la transparencia, no era cierto. Tal vez no tuvimos los recursos y el tiempo para adaptarlos a esos medidores. Ahora ya lo hemos hecho y hemos explicado a asociaciones internacionales y asociaciones que miden la transparencia pública lo que estamos haciendo y, digamos, hemos traducido lo que se había hecho al idioma que ellos piden, a los estándares que ellos piden. Y fruto de eso es el resultado. Estamos a la cabeza en Madrid de transparencia. Estamos a la cabeza. Estamos mejor que nunca en la historia de este ayuntamiento porque no es ya solo un medidor determinado, sino que es ese mismo medidor, el del ITA, por ejemplo, que cada año es más exigente y estamos ahí, y otros medidores que era otra de las cuestiones que trasladamos en nuestros diálogos entre Miguel y yo, que no teníamos que depender solo de una asociación y de su vida y de cómo lo organizara, sino que queríamos que pudiéramos comprobar y transmitir que estamos trabajando con todos esos ámbitos de medición de la transparencia en la administración pública y, como veis, en todos estamos en la parte alta de los mismos. Estamos, además, con una vocación de todavía mejorar más. Por lo tanto, ese capítulo, que en cierta medida fue polémica en la anterior legislatura, ya se ha cerrado y se ha cerrado con una muy buena nota y con una muy buena nota que va a progresar. Y la reflexión la uno a que somos un equipo de gobierno y yo, como alcalde, consciente de los deberes que nos quedan, de lo que hemos hecho, pero también de lo que falta por hacer. Y creo que en la anterior legislatura es de dominio público de todos vosotros. Hay temas como la limpieza, temas como la transparencia o la relación de la ciudad con el río que todavía estaban, en un estado inicial o incluso en un estado que se cuestionaba. Pues en eso estamos trabajando en estos 2 años. Nos hemos centrado en muchas cosas, en continuar con el desarrollo de los barrios, en continuar con las reformas de los espacios públicos, pero nos hemos centrado mucho en 3 aspectos. El río Henares y su relación con la ciudad, la mejora de la limpieza y la accesibilidad y transparencia de nuestro trabajo y de nuestra administración, que es el Ayuntamiento de Alcalá. Por lo tanto, somos un equipo de gobierno y yo como alcalde sensibles a que las mejoras que nos demandan los vecinos las tenemos que realizar. Y por eso estoy especialmente orgulloso, porque si algo me quedó claro de la legislatura 2015-2019 es que había algunas cuestiones en las que el vecino que se quejaba tenía razón y poco a poco tratamos de solventarlas. Transparencia, relación con el río y limpieza de la ciudad. Por lo tanto, esto no es flor de un día, esto es fruto de una estrategia sostenida en el tiempo que nos va a permitir pues estar a la cabeza de la transparencia con innovación, con didáctica, con una manera cercana de transmitir esas cuestiones y que creo que es muy importante y sobre todo en unos momentos en que debido a la pandemia, el vínculo directo con el ayuntamiento, la relación digital, la relación, digamos, ya no presencial, ha aumentado totalmente. Y que modelos de otra manera que funcionaban hace 15 años ya están en extinción y que este es el futuro que desde tu casa puedas preguntar, puedas entender, puedas conocer lo que se hace en el ayuntamiento. Agradecer el trabajo de los trabajadores de esta casa, algunos muy veteranos. Veo a Esperanza, que hacía mucho que no la veía. Me alegro de verte por aquí. Y de los que habéis venido y reforzáis pues los equipos que tenemos, porque realmente estamos en deuda con ese compromiso que demuestra que cuando se da un buen marco de trabajo, lo público funciona y lo público hace la labor que ningún otro haría, que es velar por los vecinos y vecinas. Así que quedamos a la disposición de lo que nos queráis preguntar de estos temas o de cualquier otro. Sí, nosotros en materia de transparencia, el evaluador de Intra, partíamos de una posición número 12 en la Comunidad de Madrid. Nos hemos posicionado los primeros como gran municipio de la Comunidad de Madrid. Sí que lo anunciamos hace un par de semanas, efectivamente, en una nota de prensa, pero sí queríamos enseñar y hacer didáctica y pedagogía sobre el nuevo portal de transparencia y el nuevo portal de transcripciones de plenos, que sí que es la novedad respecto a hace 2 semanas. Hace 2 semanas no teníamos disponible este módulo y creíamos que desde un punto de vista ciudadano y periodístico también era potente el poder
enseñar este nuevo módulo, ¿no? Donde directamente todo lo que decimos en el pleno puede ser consultado, buscado en el momento exacto, y de ahí que quisiéramos compartirlo con todos vosotros. ¿Es algo que se incorpora a partir de ahora o que he visto un pleno que era ya del año anterior? Sí, están cargados los plenos hasta enero de 2020, es decir, todos los del año pasado y todos los que llevamos de este año están cargados ya en la herramienta de transcripción automática, no solo desde el último pleno en adelante, que por supuesto ya lo van a estar. Respecto a los anteriores a 2020, que sí que tenemos retransmisión en streaming anteriores al pleno de enero de 2020, poco a poco iremos cargándolo en la plataforma. ¿Quería saber en qué momento van a estar cargados esos vídeos del pleno y sus transcripciones? Si en el momento, supongo que un par de días posterior, ¿no? En el momento que realicemos un pleno, nos damos de margen en torno a 4 o 5 días, prácticamente una semana, para que esté ya publicado el pleno en ese momento. Si el tercer martes de cada mes, pues digamos que a finales de esa semana, a principios de la siguiente, estaría ya cargado ese pleno con la transcripción literal automática y la búsqueda, pues, con todas las funcionalidades que hemos presentado. Pues es un acto muy importante para la ciudad. Es el encuentro a máximo nivel entre Polonia y España. Y es fruto de un trabajo en el que llevamos meses. Sabíamos que en este primer semestre se iba a realizar esa cumbre hispano-polaca con todas las incertidumbres de la COVID-19, pero ya habíamos puesto, digamos, una semilla de inquietud y de preocupación, y mejor dicho, de interés, para que esa cumbre se celebrara en Alcalá. Y efectivamente, en contactos con Moncloa ya habíamos manifestado que estaríamos dispuestos y muy, muy interesados en tener esta cumbre en Alcalá de Henares. Y a medida que ha ido mejorando la situación de la pandemia y se vio que se iba a hacer la cumbre físicamente aquí en España, porque el mecanismo es cada 2 años se hacen en Polonia y en España de manera alternativa, pues triunfó la tesis de que era bueno sacarlo de la capital, era bueno que en algún lugar donde hubiera una ligazón con un país, como es el caso de Polonia y Alcalá de Henares, pues se hiciera la cumbre. Por lo tanto, ha sido un trabajo discreto de meses, que siempre ha habido incertidumbre fruto de la COVID y que finalmente ha fructificado. ¿Qué significa esto? Significa, en primer lugar, desde la institución del ayuntamiento, pues nos llena de orgullo, porque vamos a tener la foto de presidente del Gobierno de España, el presidente de Polonia, de dos importantes estados de la Unión Europea, celebrando una cumbre en el ayuntamiento, porque el lugar central de trabajo va a ser en el ayuntamiento, con la foto del presidente del Gobierno de España y la foto del presidente de Polonia. En paralelo, el resto de ministros que los acompañarán estarán trabajando probablemente en el Parador, que es un ámbito, un lugar de trabajo también magnífico, porque hablamos de que moviliza realmente a toda la cúpula de ambos gobiernos y se firman acuerdos con capacidad jurídica y consecuencias. No es simplemente un relato, un diálogo, sino que vienen trabajadores de antes, pero que se firman aquí en Alcalá de Henares, de manera que algunas medidas que reforzarán la relación entre Polonia y España, pues digamos que serán fruto de los pactos de Alcalá de Henares, por decirlo de alguna manera. Pero también teníamos un gran interés porque ese día tendremos la actualidad mediática situada en Alcalá y todos los españoles podrán ver a la ciudad de Alcalá de Henares, magnífica como es, en un momento clave, en un momento en que queremos transmitir que Alcalá es una ciudad cercana y segura, una ciudad que merece tanto la pena, que es elegida por dos estados para manifestar sus relaciones diplomáticas y comerciales, que es un lugar en el que puedes hacer una visita turística porque además de magnífico, evidentemente es seguro, porque no estarían aquí las cúpulas de dos gobiernos si hubiera peligro por la pandemia o por las condiciones que tenga la ciudad. Creo que es muy importante para relanzar también esa imagen que en el mes de junio queremos relanzar y estamos en ello. Vengo de París, de estar ayer junto a las ciudades patrimonio. Es muy importante ser de los primeros en lanzar el mensaje de que Alcalá es una ciudad para el turismo y una ciudad para vivir. Y como los que vivimos aquí estamos orgullosos de que nos visiten, es una ciudad para el turismo.
El primer escalón va a ser ese turista nacional o internacional que pueda venir en vehículo privado o en vehículo, digamos, sin depender del avión. Por eso Francia era tan clave, igual que Portugal, en esta etapa. Porque tenemos datos de que hay turismo portugués, turismo francés, que se acerca a España en su vehículo y no quiere depender de los vuelos y de todos estos protocolos que tuve que vivir para ir a París y que no dejan de ser extraños y complicados, ¿no? Por ejemplo, si vas con niños y demás. Por lo tanto, estamos enfocando una recuperación económica en base al turismo de cercanía, Comunidad de Madrid, nacional, internacional, que pueda venir en vehículo y, desde luego, la cumbre, además de un orgullo por sí misma, es un buen escaparate para esta recuperación económica y para situar a Alcalá, al igual que las ciudades patrimonio, en la punta de lanza de la recuperación del turismo. En este verano en el que, como digo, todavía el internacional va a ser más complicado, el vinculado a aviones, el vinculado a grandes viajes, pero que ya va a ser un buen verano para este país y espero que un buen verano para Alcalá de Henares. Sobre temas operativos de la cumbre, tendremos la ciudad, lógicamente, va a circular, va a devenir toda entre la Plaza de Cervantes, Ayuntamiento, Parador, Hostería, donde se celebrará la comida. Probablemente haya un tránsito por la zona universitaria también, por los patios. En definitiva, se va a disfrutar de lo más bonito de nuestra ciudad, de lo más histórico, por parte también, como se hacen en este tipo de cumbres, de una forma de mostrar lo que es España, de lo que es mostrar el país anfitrión. Y evidentemente al presidente, al primer ministro polaco y a todo su gobierno lo que se le va a enseñar es la ciudad donde nació Cervantes, y naturalmente saben quién fue Cervantes, la ciudad donde se creó la Universidad de Alcalá de Henares, lo van a ver con sus propios ojos, y siempre se buscan marcos de este tipo que puedan también transmitir la idea de lo que es este país. Por lo tanto, nos llena de orgullo. Y, como digo, será una mañana hasta mediado de la tarde en que, hombre, nos distorsionará un poco la vida diaria de nuestra ciudad, pero desde luego que merece la pena porque es un hecho histórico realmente para la historia de esta ciudad y de este ayuntamiento. ¿Se contará con parte de la comunidad polaca en Alcalá, que siempre ha sido numerosa en estos momentos? Eso ha sido clave para también lograr que venga aquí el acto de la cumbre hispano-polaca. La relación con la embajada ha sido intensa en estos meses y lo acompañamos también de actos relacionados con la comunidad polaca. De hecho, mañana inauguramos una exposición en colaboración con la embajada y asociaciones de polacos en España para enmarcar, digamos, esta cumbre. En el horario de la cumbre va todo muy apretado y finalmente todavía no está claro de qué manera o de qué forma puede haber un contacto, pero creo que también nos va a servir para retomar ese contacto. En Alcalá de Henares hay unos 1.400 vecinos y vecinas de origen polaco, vecinos y vecinas que llevan viviendo aquí muchos años. Recordar que la primera presencia polaca en Alcalá, de fruto de la emigración, es en los años 90, fue la primera comunidad en venir a España. No vino tanto ligado a lo que han venido otras a partir del año 2000, sino vino muy ligada también a la caída del muro de Berlín, a la presencia de sacerdotes polacos en Alcalá de Henares, y fue un hecho histórico realmente y anómalo esa comunidad polaca en esos momentos en que todavía no había llegado la inmigración, que luego hemos visto en los años a partir del año 2000. Por lo tanto, toda esa historia yo creo que era bueno retomarla y esta es, digamos, la ocasión de volver a contar esa historia de éxito, esa historia que ha permitido que haya 1.400 vecinos y vecinas de Alcalá, casi todos ya con doble nacionalidad o relacionados con parejas españolas, con un marido, con una mujer que es española y que son ya vecinos y que tienen ese raigambre con Polonia. Por lo tanto, una buena ocasión ahora que ya vamos saliendo de tantos problemas que ha tenido este ayuntamiento y saliendo de la COVID-19 para recordar también esta capacidad de integración y de diálogo que tiene la ciudad. ¿Más preguntas? Pues muchísimas gracias. Y a que tengáis un buen día. Y a disfrutar de las transcripciones, que algunas son divertidas.